Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Yo estoy bien y encantado de estar otra vez con vosotros y poner un caso vosotros. Ustedes, hombre, ustedes, que soy canario. Vamos a decir, sobre todo lo más importante, un caso de un usuario de, a ver qué edad tiene, es una pena, 32 años. Una operación previa, 2.000 unidades foliculares. ¿Cómo ha quedado después de esa operación? Vemos su donante. Él dice que le han cuidado a su donante. Su donante, es verdad que la foto no es la mejor, pero bueno, su donante para 2.000 unidades foliculares, habrá que ver esa foto con más luz y con todo, pero esto es lo que tenemos, su donante. Su zona receptora, él quedó contento, pero al no medicarse ha perdido el pelo y él es consciente de que, hombre, necesita otra cirugía. Ahora sí se está medicando. 32 años. Va y busca información en determinadas clínicas y bueno, se supone que va a la mejor que le ha dado pues una confianza, que ha visto reseña. De alguna forma, ¿por qué la gente va a clínica? Pues ve casos, se informa, ¿no? Yo creo que lo mínimo es informarte un poquito, porque el injerto capilar, como digo, muchas veces puede convertirse en una catástrofe, como van a ver a continuación. Oye, Mesías, tío, tú lo pones lo malo. Hombre, esto es un canal reivindicativo. ¿Me has visto a mí? Pues normal. Si tú quieres mirar para otro lado, me parece perfecto, pero eso está a día de hoy. Bueno, este chaval lo que hace y dice, chaval, hombre, como, bueno, 32 años, dice que a la clínica que no le quiten muchas unidades foliculares porque tiene una operación previa y su zona donante la ve y no quiere dejarla pues mermada. Entonces, claro, se preocupa mucho en recalcar a la clínica una y otra vez, por favor, no toquen mi zona donante. Bueno, la clínica hace lo que le sale de los huevos y prácticamente le pone 4.500 unidades foliculares. Hacen una reinserción, bueno, la reinserción. Vale, esto es una inserción. Redensifican toda la cabeza. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, unas hileras muy grandes, unas hileras pronunciadas. Hablaremos un día de las hileras porque hay mucho debate, las hileras low cost y las hileras más o menos de otros doctores. Pero bueno, ven, al final las hileras se hacen porque lo hacen mucho más rápido y bueno, 4.500 unidades foliculares en un día. Oye, ¿qué doctor te las quita? Es muy difícil. A día de hoy, ¿por qué te crees que se quitan 3.000 unidades foliculares? Yo estoy recomendando clínicas aquí en España. Y evidentemente lo bueno es que disponibilidad, ¿vale? Porque ya sabemos los grandes, la fecha y el precio que tienen. Y yo, si pudiera, iría a los grandes. Pero creo que la gente se merece también un buen precio, calidad y sobre todo que te haga las cosas bien, que te traten bien la donante, que te haga una buena inserción. Y eso lo estoy recomendando y no barato, a 2 euros. Pero aparte también estoy recomendando la clínica que vale 3.600 euros. Solo tiene 10 huecos, lo dije el otro día. No sé, hay gente que se ha puesto en contacto conmigo. En estos 3 próximos meses, porque todo el año está petado. Sí, 10 huecos a 3.600 euros. Y hace las cosas bien. Oye, ¿vas a pedir lo que piden los grandes? No, pero yo soy un poco kitismiki. Y de verdad, si te interesa, ponte en contacto conmigo. Si realmente estás interesado. Vean esta inserción. ¿Cómo lo ven? Bueno, mucha gente que está viendo este injerto, 4.500 unidades foliculares, lo verá normal. Bueno, la inserción sí que puedes apreciar cositas cuando empiezas a ver muchas, pero no nos vamos a entretener en esto y vamos a poner que le han reinsificado toda la cabeza, 4.500 unidades. Tampoco es de las peores inserciones que he visto, ni muchísimo menos, pero bueno, incluso el diseño. Oye, aquí las hileras lo ven atrás, ¿no? Prácticamente los espacios que hay, pero bueno, él también tenía pelo. Vamos a ver aquí lo que es el famoso Shock Loss. O sea, prácticamente cuando te hacen una extracción de X unidades foliculares, siempre se afecta el pelito que tienes al lado. No solo se cae ese, sino el otro. Entonces, muchas veces cuando vemos esto, decimos, esto se recupera. Pero bueno, cuando tú te operes y veas algo así a las semanas, yo me preocuparía. ¿Se puede recuperar? Sí, pero es que más de 3.500 unidades foliculares más. Los doctores que están aquí haciendo las cosas, 3.000 unidades foliculares te lo ponen en 2 días. ¿Por qué te crees que es? Por algo será, no los top, no. Cualquier doctor que haga las cosas bien. No hay mucho, la verdad, pero hay. Gracias a Dios. Vemos aquí que vemos, bueno, prácticamente pues la franja, ¿no? Muy marcada. Y aquí lo vemos ya los meses. Y sobre todo 7 meses. 7 meses. Pasamos al turrón, a lo que importa. 7 meses. Esto ya no se recupera jamás. Y es una verdadera pena, porque es un pelo negro. Es un pelo bastante grueso. No es un pelo fino. Una buena calidad de pelo. Vieron cómo estaba antes. Esta es tu donante antes, no la mejor foto. Pero oye, señores, un chaval de 32 años, hombre, vale, una persona de 32 años, con 2.000 unidades foliculares, que seguramente, quizás, no vamos a opinar de ese injerto porque no sabemos, pero sí que, qué pena, ¿verdad? Qué pena. ¿Esto cómo se arregla? Dime. Esto la gente, ¿cómo? O sea, el injerto es muy bonito, muy maravilloso. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cuál es la posibilidad?
no se puede arreglar. Es como lo he dicho muchas veces. Esto ya es irreversible. Esto no lo puedo arreglar. Te puede coger el mejor doctor del mundo que no lo puedes arreglar. Te puedes hacer una micro. Bueno, sí, le dijeron que se hiciera una micro. Que le hacían un descuento para una micro. ¿Tú te crees que es normal que una clínica te deje así y te diga que te haga un descuento para la micro? Esto es lo que está pasando. Incluso en comentarios de ustedes. Porque, oye, es que se haga una micro. Tío, tú, un tío con la calidad de pelo que tenía, que avisó y dijo una y otra vez que cuidado con la donante. Mira la donante que tenía. No es la mejor foto. Y seguramente hasta que se la tocaron un poco. Aparte de la zona vista aérea, bueno, vamos a decir el vértice un poquito, sí que lo tiene un poco claro. No sé si es la medicación o qué, pero en principio, sin ser una foto muy nítida, tiene una donante buena. Además, si tú ves el pelo, dices, coño, este pelo está bastante bien. Claro, le sacan 4.000, ya te dejaron la donante cao. Dime, esto no es una pena, un chaval de 32 años, un joven. Al final, con 32 años, puedes decir tú que es más viejo que no porque tú tienes 25. Pero 32 años joven, tío. Dejar a esta persona sin reparar, sin posibilidad de nada, solo decirle que, bueno, que te hacemos un descuento para la micropigmentación. ¿Cuánta gente no habrá caído y se habrá hecho la micro? Esto es el injerto. Esto es lo que ustedes buscáis. Esto es que yo critico mucho, porque el último día puse un vídeo y la gente me dijo que yo critico. Pero de verdad, ustedes, con el último vídeo que hice, que fue de una clínica, bueno, capilaris, si no me equivoco, ¿me decís que eso está bien? Si la gente de 3.000 a 5.000 se conforma con esos resultados, la culpa no son de los doctores, la culpa es de ustedes. No todos, pero hay comentarios por ahí que yo me paso, que me meto con todas las clínicas. Señores, repasen el último vídeo, por cierto, es que es un desastre. O sea, yo tengo que hablar respetuosamente por una clínica en España y tal, pero es que, de verdad, esto es un Turquía. Otro desastre. La clínica, la voy a dejar aquí. Encima es una chica, me recuerda a Son Gulalsi, carnicera. Tiene más de 1.500 reseñas en Google. Yo creo que, cuidadito con las reseñas, mientras más reseñas tiene, más peligro tiene. Lo hemos visto recientemente en un vídeo, que por cierto, está funcionando muy bien, tiene casi 25.000 visitas, se ha viralizado dentro de un canal pequeño en 15.000 visitas en los últimos 3-4 días, de un usuario que cuenta su testimonio operado en Hisparia. Me parece, es más, vamos a hacer más vídeos así, que el usuario hable, que vean el testimonio, porque eso va a llegar mucho más, aparte de las imágenes. Esta persona se operó en esta clínica. Dime, ¿qué puede hacer ahora? Ya nada, ya nada. Para futuros pacientes que dicen, es que no me fui a Turquía. ¿Cuántos he escuchado yo aquí, que no quieren publicar su caso? No me fui a Turquía porque no quería un desastre de esto. Y en España se lo hacen. Después me dicen, no, es que yo meto miedo. No, es que esto no me lo estoy inventando, chaval. Esto le ha pasado un tío. Estas fotos no son inventadas por inteligencia artificial. Entonces, oye, si tú piensas que no te va a pasar nada, me parece estupendo. Pero hay que ser consciente del peligro que da el injerto capilar. Que, mira, si la donante no estuviera así, porque la donante no hay por dónde cogerla. Y mira la calidad que tiene el pelo, mira por encima de la oreja. Mira, es que el buen pelo que tiene. Es un tío que se le podía haber sacado 3 operaciones. Entonces, cuando... Es que es una pena. Es una pena. Dime, ¿qué pinta tiene este chaval así? Y habrá que ver la receptora, pero es que le da igual. ¿Cómo se puede arreglar esto? No se puede arreglar, no hay nadie que te lo arregle. Mira, tú puedes tener la receptora fatal en el músculo frontal, que te puedes quitar con láser. Es verdad que es fastidioso cuando te ponen en el músculo frontal, que al final tiene menos superior. O sea, pueden hacerte una escabechina, pero si tú tienes donante, siempre vas a tener posibilidad de arreglo. Siempre. Cuando no tienes donante, se acabó. Se acabó. Ya no puedes hacer nada con injerto capilar. Ponte una peluca, una prótesis, ponte micropigmentación. Pero ya no vas a hacer nada. Y es una pena gente así. En España se hace igual y no puedes hacer nada. ¿Es una putada? Sí, pero es la realidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero a todos. Hasta la próxima. Comenta, déjame aquí un like, suscríbete, que es totalmente gratis. Y de verdad, suscríbete. Es un botón que está ahí y que es rojo. Y cuando lo picas, se convierte en gris. Y me hace mucha ilusión. No da dinero. Puede dar notoriedad, pero sí que me gusta porque las visitas están bien, los comentarios también, pero suscríbete, que hay muchísima gente que ve el contenido y no está suscrita. Después ves los vídeos que quieras o no, y sobre todo si te gusta el contenido. Si no te gusta, pues no te suscribas, hombre.